¿Qué onda, mis hermanos de Sin Límite de Lucha 2.0? Estamos hoy aquí desde la arena GDL, ya el evento esperado, la Espectromanía llega a Guadalajara y tenemos aquí a Espectro Junior, hijo del Espectro Junior. Primero que nada, bienvenidos. Les espera unas luchas muy importantes esta noche. Sigue esta rivalidad con los gemelos Diablo. ¿Cómo se sienten para afrontar este reto? Bueno, les habla su amigo Espectro Junior. Aquí estoy con mi muchacho. Hay una gran pique que trae aquí mi chavo contra el gemelo Diablo primero. Yo traigo un gran pique con el gemelo segundo. Entonces yo creo que va a ser una buena lucha y la que va a salir ganando es el público. Pero vamos a demostrar al público que tenemos la lucha, de que es la lucha ras de lona, y vamos a demostrarle al público que sabemos luchar, que traemos la escuela lista para humillarlos a ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Guadalajara, buenas tardes, señores. Gracias por la invitación. Así es como dice mi padrino. Aquí estamos, preparados, listos, llegando temprano para esperar a ese par de mugrositos que hablan mucho, pero aquí estamos, señores, presentes para darles una buena rastriza. Se habla mucho acerca de los retos, por ahí el gemelo Diablo primero amenaza con quitarte la máscara, con quitarle la cabellera, el gemelo Diablo 2. Entonces hay muchos retos abiertos, ahí la rivalidad sigue aumentando. Sabemos que esta no va a ser la última vez que se van a enfrentar, pero pues con la paliza que prometen darle a los gemelos, ¿creen que se presenten todavía, que todavía vayan a llegar a los demás compromisos? Mira, sí, le tenemos reservado una sorpresita a los gemelitos, en especial a gemelo primero, de mi parte. Sí, la rivalidad ha ido creciendo poco a poco, y no, una lucha, dos, tres luchas no se acaba. Eso es, tarda mucho para que se terminen las rencillas, porque uno está de acuerdo en que es mejor y el otro que no, pues no. Y simple y sencillamente, la espectromanía es totalmente mejor. ¿Va a haber otra espectromanía próximamente? ¿Prometen o más carteles o cómo está la cosa? Sí, hay en puerta varios promotores que están ya afinando detalles para poner fechas. Entonces, la espectromanía va creciendo, poco a poco va resurgiendo, porque se había estancado un poco. Pero aquí está mi padrino, tiene toda la experiencia del mundo, y que vamos para arriba otra vez. Yo creo que ellos, nunca se va a acabar esto, vamos a tratar de acabarlos ahora aquí, porque mañana en Zapotití tenemos un compromiso, y muchachos tienen un compromiso, a lo mejor ni alcanzan a llegar, ¿me entiendes? Pero sí vamos a tomar en cuenta al público que vea esta lucha, porque vamos a acabar con ellos, porque se volvieron muy habladores, y esos habladores hay que callarlos, ¿me entiendes? Demostrándoles que uno sabe luchar, y tenemos una escuela preparadamente, especialmente para ellos, porque no, el gemelo Diablo segundo no tiene la escuela que tenemos nosotros. Entonces vamos a preparar, ¿no? llevan a otro muchacho que Platino, ¿me entiendes? Que el Eclipse, y bueno, el Eclipse ya estuvo en la Coliseo. Vamos a ver si se acuerda de esas luchas que sacaba él antes de luchar a ras de lona, pero todos tenemos la escuela de Diablo Velasco, pero yo tengo escuela de Diablo Velasco, y se lo estoy enseñando a mi muchacho, que tiene buena experiencia para sacar adelante esta lucha, ¿me entiendes? Lleva una lucha muy dura con el Gallo y Rayman. Entonces yo creo que gemelo Diablo primero, como mi muchacho, pues yo creo que se van a dar un buen agarre, pero vamos a tratar de que acabemos con ellos esta noche. Hijo del Espectro, como lo comentan, esta noche pues te toca compartir el evento estelar con dos luchadores que ya tienen ahí pues una lucha de apuestas ya pendiente, que ha dado muchísimo de qué hablar. Pero ¿qué puede esperar esta noche la gente de llevarse de ustedes compartiendo el escenario con estos luchadores que ya tienen este compromiso grande? Mira, como tal, la verdad coincidimos en eso, ¿no? En tener una rivalidad, los cuatro luchadores. Entonces yo creo que vamos a dar todos los cuatro. Sí, tenemos que demostrarlo, porque yo siempre hago hincapié de esto. Sí, hablamos mucho ante las cámaras, ante los medios, pero realmente donde se demuestra es aquí, en este sagrado ring. Entonces, sí, vamos a compartir esta lucha con los compañeros, el Gallo, Rayman,
Y bueno, con este señor, el gemelo primero, lo vamos a darle todo. Y como dice mi padrino, el ganador realmente va a ser el público que asiste a las arenas, que todavía tiene esas ganas de vivir la lucha libre en vivo. No, pues no queda más por nuestra parte que agradecerlos. Les deseamos una muy buena lucha y, como dicen, que el público sea el que se lleve a casa esta noche una gran lucha. Tú lo vas a ver, la lucha semifinal va a estar tremenda, porque vamos a tratar de demostrar al público que todos sabemos luchar a ras de lona. A lo lugar, nosotros como rudos vamos a demostrarle a los técnicos que sabemos demostrarles que sabemos luchar a ras de lona. Si no la saben, pues es su compromiso de ellos, es su problema, pero nosotros vamos a tratar de jalarlos a ellos. Y yo creo que, como dice mi muchacho, el que va a salir ganando es este público bonito que asiste aquí. Y no se les olvide mañana en Zapotití, que lleva un compromiso mi muchacho otra vez con el gemelo, pero vamos a tratar de acabarlos aquí para que no lleguen allá. Pues aquí estuvimos con Espectro Junior, hijo de Espectro Junior, y recuerden que la lucha libre se vive mucho mejor en vivo, y esto fue Sin Límite de Luchas 2.0. Gracias.